Un saludo muy especial para todos los amantes de las aves canoras y en especial de los sinsontes y los turpiales. Muchas gracias por estar en mi canal. Hoy quiero que hablemos de esta hermosa ave de color gris, que sin lugar a dudas es una de las aves de mejor canto en todo el mundo. Esto se lo ha ganado por su constancia y variedad musical en el momento de ejecutar su canto. Y además de eso, si sumamos su gran capacidad de imitación para repetir sonidos y cantos de otras aves, que lo hace en forma magistral, le damos la razón el por qué en muchas partes la tienen considerada como el ave de las 400 voces. En particular, hoy vamos a hablar de dos de las especies de sinsontes más cantoras. Estas aves americanas que gozan de una fama extraordinaria de canto, las vamos a tratar de diferenciar hoy. Vamos a hablar del sinsonte tropical, que el nombre científico es el Mimus gilbus. Y también vamos a hablar del sinsonte común, que su nombre científico es el Mimus polyglotus. Puede que para muchas personas que no son muy conocedoras del tema, les parezca que vamos a hablar de la misma ave, pero precisamente para eso estamos acá, para aprender a diferenciarlo. Empecemos hablando entonces del sinsonte tropical, el mismo Silbus. Para que se ubiquen de pronto en su zona, ellos también son conocidos con el nombre de mirla gris, mirla blanca. En Venezuela es más conocida con el nombre de paraulata llanera, sinsonte tropical, lógicamente, que es el nombre más común. Y en Brasil también lo vemos que lo llaman con varios nombres, como el de savia de pradera o savia de campo. Esta es una ave mediana que mide aproximadamente 25 centímetros y alcanza un peso promedio de 55 gramos. Son de un color gris muy hermoso. Y en la parte baja tienen un gris blanquecino, tirando a blanco más bien. En las partes de las alas, un gris más subido, tirando a negro, con unos bordes blancos en las plumas de vuelo. Poseen una cola larga, de color gris oscura, y tienen unas plumas blancas por los bordos. Sus patas siempre las vamos a ver negras. Y el pico, por lo general, es negro también, con la característica de que tienen una pequeña inclinación hacia abajo. Muchos dicen que en el macho es un poco más sobresaliente esa inclinación que en la hembra. Pero no es una característica en la que nos podamos basar en el momento de que vayamos a identificar un macho o una hembra. Sus ojos, cuando ya son aves adultas, que hayan pasado del año, siempre vamos a ver que tienen un ribete en el ojo color amarillo, que puede variar de tonalidad, pero siempre va a ser amarillo. Esto cuando estamos hablando pues de las aves ya adultas, de un año en adelante, ya en edad productiva. Porque si vamos a hablar de los juveniles o de los pichones, siempre vamos a encontrar que sus ojos son de unos colores más oscuros. Y también vamos a encontrar la característica de que todo su plumaje va a ser de un tono mucho más opaco que el de los adultos. Y esto lo utilizan como un camuflaje para ser menos visibles de los depredadores. Además de ello, en la parte blanquecina vamos a notar que tienen unos punticos más oscuros,
que los hacen confundir en los árboles con, los hacen pasar desapercibidos cuando están montados en los árboles o en un, pastizal en el piso. Ellos se alimentan principalmente de insectos. Comen larvas, pueden llegar a comer algunos invertebrados, gusanos, lombrices. Pero también en otras temporadas del año se pueden alimentar de semillas, de bayas y de frutos carnosos. Por lo general ellos viven en parejas, hacen sus nidos y es común ver que las posturas sean de 2, 3, 4, hasta 6 huevos. Se han visto ocasiones en que ponen hasta 6 huevos. Son unos huevos de color azul verdoso con unas pintas en los extremos como cafecita. Una de las características importantes para resaltar es que la incubación se hace siempre por parte de la hembra. Ella es la que está encargada de calentar estos huevos por un lapso de 13 a 15 días aproximadamente. Pasado este tiempo nacen los pichones, que por la pareja son fieramente cuidados. En el momento en que les toque defenderse de algún depredador o algún o inclusive de un humano, son fieramente defendidos, lanzando ataques contra los que se esté arrimando mucho al nido. Pasados 15 días después de la nacida, empiezan a salirse del nido y siguen siendo alimentados por sus padres por un largo tiempo. Incluso se sabe de que hay pichones que siguen con sus padres y en la nidada siguiente de ellos, estos pichones colaboran con la alimentación de sus nuevos hermanitos. Eso es una alimentación cooperativa. Y esto, ellos siguen así, por eso puede ser normal ver grupos de 5 o 6 insontes juntos, pero es toda una familia. Ya cuando van alcanzando su madurez, optan por ir tomando posesión de otra zona, ir formando núcleos familiares nuevos y ya ahí abandonan a sus padres. El canto del sinsonte tropical es más musical y mucho menos agudo que el del sinsonte común. Esto le facilita a él hacer la repetición de notas largas y armónicas. Notas que empatan 3 o 4 sonidos musicales y lo hace con mucha facilidad. También hemos visto que el sinsonte tropical tiene una gran cualidad para aprender cantos de otras especies, de otras aves, y de repetir notas que puedan escuchar en su hábitat o notas silbadas por una persona o tocadas por instrumentos. Fácilmente se las aprenden y aprenden a reproducirla. Este sinsonte lo podemos encontrar desde el sur de México, lo encontramos por todo Centroamérica,
en Colombia, como habíamos dicho, y Venezuela, en Perú y Ecuador, y en el norte de Brasil. Ellos también llegaron hasta varias islas del Caribe, ¿no? No se pudo haber sido llevado por el hombre, en fin, pero también lo encontramos en varias islas del Caribe. Bueno, ahora vamos entonces a hablar de su pariente, el sinsonte común. Este sinsonte tiene como nombre científico el de Mimus políglotus y es también conocido en la parte norte de América con el nombre de sensontle o sensontle norteño o sinsonte del norte o ruiseñor del norte. Con esos son los nombres más particulares, más comunes que se conoce este sinsonte. Las medidas son muy similares al del sinsonte tropical, tendiendo este común a ser un poquito más pequeño y más estilizado. Puede llegar a medir unos 24 centímetros y pesar 53 miligramos. Su color es igual, un gris oscuro por la parte de arriba y un gris blanquecino en la parte de abajo, igual al sinsonte tropical. Pero en las alas es donde vamos a encontrar una diferencia muy sobresaliente entre estas dos especies. Teniendo el sinsonte común o el norteño un porcentaje de plumas blancas mucho más alto que el del sinsonte tropical. Ellos tienen unas plumas blancas en las alas, en las plumas de vuelo, y en la cola también tienen más plumas blancas que el sinsonte tropical. Esa es una de las formas más fáciles de reconocer una especie de la otra, los parches blancos en las alas en el momento de abrir. En su canto también encontramos algunas diferencias, teniéndolo con relación al sinsonte tropical. Siendo el sinsonte norteño, el común, un ave que tiene un canto mucho más agudo que el del sinsonte tropical. Un tono un poco más chillón. Pero también vale resaltar que tiene mejor capacidad de imitación instantánea. ¿Qué queremos decir con que tiene más facilidad de imitación instantánea? El sinsonte del norte es un ave que en el acto es capaz de arremedar a otra. En el lugar donde esté, en su hábitat, puede sentir cantos de otro pájaro y de inmediato los puede imitar de una forma impecable, extraordinaria. De hecho, este pájaro, por muchas regiones lo han catalogado con un nombre del pájaro burlón. Y eso sumado a que también lo llaman el ave de las 400 voces. Este sinsonte común imita a la perfección sonidos de alarmas, sonidos metálicos, llamados de otras aves, las imita perfectamente. Y de acuerdo a esto es que se han ganado esos remoquetes de burlones y el ave de las 400 voces. La alimentación del sinsonte común es también similar al del sinsonte tropical. Comen principalmente insectos, larvas, también comen invertebrados,
semillas y cualquier fruto dulce que encuentren se lo pueden comer, no tienen ningún inconveniente en eso. El comportamiento familiar también es similar al del sinsonte tropical. El nido también lo fabrican entre los dos, poniendo más parte en ello el macho. La incubación también ponen de 2 a 5 o 6 huevitos que son caloreados por la hembra por un espacio de 13 a 15 días. Este sinsonte lo encontramos desde el sur de Canadá. En toda el área de Estados Unidos lo podemos encontrar y en México. Y en Cuba, Puerto Rico también hay buen asentamiento de este sinsonte tropical. Ahora vamos a ver un par de videos donde vamos a escuchar dos variedades, dos representantes de cada una de estas variedades para tener la oportunidad de comparar y de mirar las diferencias que pudiéramos encontrar en su canto. Bueno amigos, hasta acá llegó nuestro video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte. Hasta la próxima.